Río Seco, yo tengo información que hace 3, 4 años también cayó agua por ahí. Eventualmente es muy irregular esa quebrada y pasa agua en algunas oportunidades, pero debiera intervenirse también con algunos diques para poder aprovechar y recargar el acuífero de Villacurí. Eso, como ya dije, no es competencia nuestra. Hay una junta que ve Villacurí y Lanchas, que es la Junta de Río Seco. Yo no sé qué habrán hecho ellos, ¿no? Ellos tendrían que responder, pero... Debieron haber monitoreado también. Pero creo que sí, hay que monitorear y hay que hacer algunos diques para prevenir daños mayores y para inducir la infiltración, ¿no? Son las posibilidades que se presentan esporádicamente, hay que aprovecharlas. Frente a lo que está ocurriendo en la ciudad de Ica con la lluvia, la caída de huaicos, ¿cuál es lo recomendable usted como profesional en estos momentos? Bueno, lo que me informa nuestro consultor Abraham Levy, que las lluvias se están produciendo por un calentamiento en el agua, en el mar. Eso ha producido unas nubes de baja altura que hacen que llueva en las ciudades. Ahora, lo que hay que hacer en las ciudades, evidentemente, pues proteger los techos, ¿no? Ya todos deben haber tenido sus actividades de prevención para evitar daños personales y particulares. Ingeniero, ¿esta zona dónde está ubicada específicamente? Este es el primer dique, bueno, este que estamos viendo ahí es el, me parece que es el tercer dique transversal de la quebrada, que como ven ahí está colmatado, ¿no? Pero hay otras imágenes de del otro dique que se desarrolla, que es este de aquí. En el extremo derecho se ven las rocas deslizadas. Este es el agua que ha contenido y ven cómo va erosionando el agua hacia el dique que está a la izquierda. Esta es otra toma del mismo dique y aquí se ve el dique ya más claramente, la parte que se ha erosionado y que se han deslizado las rocas que se instalaron. ¿Cómo se llama esta zona donde el dique ha sido? Ese es el primer dique subiendo la quebrada, el primer dique de la derecha. ¿La quebrada cómo se llama? La quebrada Kansas. Ahora, las otras, la quebrada Tortolitas, también han caído algunos huaicos. Nosotros subimos hace como 10 días. Los diques han trabajado muy bien, han contenido el huaico y se llenó hasta el segundo dique. Ahí quedó el agua. No ha sido de gran magnitud. En cambio, aquí en Kansas sí han pasado los primeros 3 diques transversales y los otros los han rebasado también, ¿no? Esta quebrada, como sabemos, siempre carga más agua, así que... Ha sido muy fuerte por ello la ha sido muy fuerte. Justamente por eso que la autoridad ya ha instalado este pluviómetro que nos da información en tiempo real, y nosotros hemos puesto ahí nuestro granito de arena con la guardianía y con el chip para transmisión de datos. Así que de eso vamos a tener información permanente para saber cómo se comporta esta quebrada y dar información oportuna. Ya los entes competentes darán pues las alertas correspondientes, ¿no? Okay, muy amable. Gracias, ingeniero.